La Cámara Nacional Electoral ha publicado un primer cronograma. Esto responde a las elecciones a legisladores nacionales, que esto depende de la Cámara Electoral Nacional. Las primarias abiertas, las PASO, van a ser el día 8 de agosto y el 24 de octubre las generales. Lo que queda pendiente para el resto de los cargos, es decir, los legisladores provinciales, los concejales y los consejeros electorales, que la provincia de Buenos Aires defina si va a tomar las mismas fechas. O tendrá un régimen electoral con otra fecha, lo estará resolviendo, estimo, en estos días. ¿Previamente se van a publicar lo que son los padrones provisorios? Dentro del cronograma electoral sí está previsto una publicación de los padrones provisorios. Sí, el día 7 de mayo al 21 de mayo van a estar disponibles los padrones provisorios para que la gente pueda cotejar allí sus datos personales, su dirección. Y se pueda corregir para que la gente figure en el padrón y pueda votar cerca de su domicilio. ¿Qué sucede si los datos no coinciden, si la dirección no coincide, por Es ejemplo? importante cotejar en ese momento. Nosotros, desde el Programa de Formación Ciudadana de la Facultad de Derecho, vamos a estar dando la mayor difusión posible. Si no coincide, hay que hacer, ese es el momento donde se puede reclamar, ya sea que la persona no esté en el padrón, como puede ser para las personas que tienen entre 16 y 18 años, cuya elección es voluntaria, que figure mal alguno de sus datos, número de documento, nombre completo o dirección, o tiene un domicilio desactualizado. Todas esas circunstancias, las personas que entre el 7 y el 21 de mayo haga el reclamo, le van a tomar reclamo para que figure bien en el padrón definitivo. Por cualquier consulta, pueden consultarnos dentro de la Facultad de Derecho. Vamos a estar armando los protocolos de acuerdo a lo que nos permita el momento y a la medida que la universidad tenga actividad, y si no, a través de nuestras redes sociales, sobre todo a través de nuestro Facebook. Saber si las elecciones para la provincia de Buenos Aires van a coincidir con estas fechas, habrá que saber cómo será el protocolo. Nunca votamos en tiempos de pandemia, ¿no? Bueno, eso es parte de las cuestiones que tienen que definirnos. Nosotros sabemos que la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires ya está armando un operativo para mayor lugar de votación. Va a haber seguramente menor cantidad de mesas en los distintos establecimientos, es decir, que va a haber más establecimientos que los que generales hay en cada elección. Y bueno, y los cuidados que todos sabemos que hay que tener en cuanto al uso de barbijo, alcohol y todo ese tipo de protocolos.